Buena familia, aquí estamos, que os voy a hablar de la bicicleta eléctrica plegable DIU T1. Sensor de torsión, esto hace que se consuma menos energía. También es más cómoda de llevar. Otra cosita, tiene frenos de disco sin mano, la parte delantera y la parte trasera. Su motor de 250 vatios. Puede hacer hasta 55 kilómetros, entre 50 y 55. Su peso, pues como ya me habéis visto, descargarla del coche, 22 kilos y medio. Puede cargar hasta 120 kilos. Y como ya he dicho, una sola carga y pues puede hacer 50 kilómetros, 45, 50, depende. La verdad es que yo la he probado y muy bien. Modos de conducción, normalmente cuenta con diferentes modos de conducción, asistencia de pedaleo, permitiendo al ciclista elegir entre pedalear normalmente o utilizar la asistencia eléctrica. Ahora vamos a seguir probándola y os iré diciendo. Buena familia, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os vamos a mostrar la bicicleta de DIU. Vamos a abrirla, va. Que viene montalla y todo. ¡Ole, qué bien! Ahora aquí tenemos el sillín. Y por aquí tenemos, imagino que, abrirlo, los pedales, mira. Los pedales y las llaves para poder montar lo que no venga montado, aunque viene bastante montada. Dejamos aquí. Ahora tienes que aprender a montarla. Y bueno, vamos a mirar el manual, que aunque viene montada gráficamente, vamos a montarle la rueda, el sillín, los pedales y cuatro cositas, que es lo que le queda, ¿vale? Pues ya está montado los pedales, hemos puesto el sillín y vamos a poner el manillar. Vamos a quitarle los tornillitos, que ya los he aflojado. Y ahora es súper fácil de montar y rápido, porque casi viene montado. Ahora lo que vamos a hacer es cargarla. La dejaremos cargando toda la noche y así pues mañana pues hacemos la prueba. ¿Qué os parece? Pues venga, vamos a cargarla, va. Estamos con la bicicleta DIU T1. Vamos a probarla. Vamos al lío, va. Vamos. Ahí está. Levantamos el manillar. Fácil, ya está, solucionada. Como os he explicado un poquito, mirad, por aquí. Aquí se enciende, si apretáis un ratito, apretáis y ya queda. Y para darle, le das otra vez y se enciende la luz delantera. La luz trasera, le das aquí, tiene varias opciones y como podéis ver, aparte de poder pedalear, que te ayuda, tiene este botoncito, que es, le das aquí al botoncito y tiene una fuerza impresionante. Uy.
otra. Es bastante, bastante cómoda. Puedes, como he comentado, pedalear o darle aquí. Tiene una fuerza impresionante, mirad. Mirad, mirad. Si le das aquí, le das ahora, y esto se levanta. Se levanta. Es impresionante. Vamos. Vamos. También te ayuda, va súper fina. Cuesta arriba, lo bueno es que le da, te lleva. Va de lujo. Súper bien. Bueno, familia, y en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que podáis visitar la página DiaYutiOne y veáis las pedazos de oferta que tienen. Un besito y hasta la próxima. Adiós.